vamos a hablar de deporte puntualmente y por supuesto también todo lo que tiene que ver con lo que gira en torno al Salón de los Deportes. Puntualmente hablando del handball, porque ya comenzaron las ligas de handball amateur en la ciudad. Tenemos desde el Ente de Deporte y Turismo a Nicolás García para charlar al respecto de este comienzo. Nico, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Buena mañana, bienvenido. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenos días a todo el equipo. ¿Cómo están ustedes por ahí? Muy bien, Nico, muy bien. Gracias por recibirnos, la amabilidad de poder dialogar también con vos en la jornada del día de hoy. Bueno, han comenzado las ligas de handball amateur, el Salón de los Deportes. Contanos un poquito cuáles son las impresiones de estos primeros partidos. Bueno, muy contento, Leo, por iniciar otra liga, una nueva edición de la Liga Amateur de Handball en el Salón de los Deportes. Como siempre, se va a estar jugando los días domingos. Hay inscritos 10 equipos femeninos y 7 equipos masculinos que, bueno, provienen de diferentes localidades, de Villa María, de Villanueva, de General Díez, de General Cabrera, San Francisco. Hay algunos equipos nuevos que se han formado, así que estamos contentos también para conocer a estos nuevos integrantes de la liga. Y como te decía, inició ayer con 7 partidos y así se va a estar jugando todos los domingos el torneo apertura hasta mediados de julio. Ahora, Nico, qué bueno que tenemos más equipos femeninos que masculinos, pero a su vez también de otros puntos de la región, con cada una de las fechas correspondientes y con una aceptación muy importante. Y también con un Salón de los Deportes, Nico, que tiene una agenda increíble en cuanto a eventos deportivos para el año. Sí, totalmente. Esta liga tiene esta característica. Esto inició ya hace unos 5 años y siempre fueron más los equipos femeninos. Inclusive la primera edición fue solo de equipos femeninos y después se fueron animando los varones. Pero por suerte es un espacio que está muy, muy arraigado y va creciendo año a año, tanto el handball como el volei, como el newcomb, que son los 3 deportes amateur que estamos trabajando, no solo con la organización de eventos, de torneos que son sostenidos en el tiempo, que son de calidad, que juegan en el Salón de los Deportes, con un staff de profes que coordina toda la actividad, sino también que tenemos equipos propios que están jugando estas ligas, y no solamente en nuestras ligas, sino también participan en otras competencias. El fin de semana pasado inició la liga de vóley amateur con un equipo nuestro jugando esa liga. Ayer inició la de handball, en donde un equipo del Ente de Deporte y Turismo también está participando en la categoría femenina. Y también ayer en Hernando se jugó la fecha de la liga provincial de Newcomb y fuimos con 3 equipos que representan al Ente a jugar a Hernando, y bueno, también nos fue muy bien, con excelentes resultados y más allá de eso, siempre pensando en esto, que el deporte acerca, que el deporte une, que pregona valores que están buenísimos comentar. Entonces estamos muy contentos que no solamente la agenda del salón se llene de actividad federada, de deporte importante, competencias, sino que tenga espacio importante el deporte amateur, porque hay gente que por diferentes razones va por fuera de los federados, de los clubes, y que también está contenida en este sentido. Bien, Nico, esto también dinamiza un poco la actividad en no solamente en el Salón de los Deportes, sino también un poco en la ciudad. No solamente digo, Nico, con este encuentro deportivo fecha a fecha, sino generalmente con lo que se propone desde este espacio deportivo, recreativo, turístico. Sí, totalmente. Esto lo dinamiza profundamente, porque estamos recibiendo no solo en la semana, sino los fines de semana, gente de diferentes localidades, a Villa María, que obviamente consume los servicios y que viene a pasar el fin de semana. Tenemos equipos, como te comentaba, el fin de semana viene San Francisco y General de esta, que se vienen a pasar el día, inclusive algunas de los jugadores se vienen el día antes, paran en casas de jugadores que conocen de acá y vienen a Villa María a pasar el fin de semana.
a salir, a disfrutar de las atracciones, de las costaneras. Y con claro. referencia a las actividades deportivas que tenemos, si vos ves el salón de deportes cualquiera de los días a partir de las 18 horas, entre las propuestas que tenemos de las escuelas municipales de deportes, que son 31 propuestas en cuatro polos distintos, más la actividad de la Universidad Nacional, que también compartimos el espacio en el salón de deportes, a partir de 18 horas es un mundo el salón, la cantidad de autos, no se puede estacionar, ya la gente está haciendo en el Boulevard de España, en la prolongación, porque tiene vida de lunes a lunes, y bueno, eso la verdad que era uno de los objetivos planteados cuando se concretó este proyecto hermoso de salones de deportes, y bueno, nos esforzamos y trabajamos para que eso día a día se siga alimentando y siga creciendo, tiene que seguir creciendo. Muy bien, Nico, queremos agradecerte la amabilidad para dialogar con nosotros, el tiempo, enviarte un abrazo grande y en cualquier momento, con alguna otra novedad, nos estaremos comunicando para charlar un ratito. Nico, buena semana, un abrazo. Buena semana, un abrazo para todos en el piso, saludos. Chao, Nico, gracias. Nico García con nosotros desde el Ente Deporte y Turismo, aquí con la Liga Amateur de Handball.